Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y primero que nada y antes que todo quisiera agradecerles a todos ustedes, amiguitos, amiguitas, barrio pesado de este, su espacio pandillero cultural de la lectura. Ya somos 298 personas, 298, casi somos los asistentes a una boda, fíjate. Casi somos 300 personas, 298 se me hace un número súper agradable, la verdad. Cuando empezamos con este proyecto de resistencia cultural en internet, pensé que iba a ser no tan bueno. Y la verdad me da mucho gusto saber que hay otras 298 personas que les gusta como a mí este tema de alimentarnos de las letras y de los libros, ¿no? Quisiera mandarle un saludo, un beso, pónganselo donde ustedes quieran. Pero además quisiera hacer una bonita, no sé cómo decirlo, pero quisiera mencionar sus nombres a los más nuevos y flamantes suscriptores de este, su canal favorito. Jimena Garrido, Carolina Sierra, Gaby Polanco y Guadalupe Aceves. Beso doble para ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de esta resistencia cultural. Estoy seguro que antes de finalizar esta semana vamos a llegar a los 300. Y pues nada, güey, es un muy buen número, la verdad. O sea, si hubiera 300 pelados aquí afuera de mi casa, los vecinos estarían súper paniqueados. Imagínate si se espantan conmigo, güey. Pero bueno, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Hoy es lunes, apenas comienza. Acuérdense que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Y lo que haya pasado, pasó para que pasara lo que tenía que pasar. Yo soy Barbitas y estamos leyendo esta maravillosísima pieza de la literatura sudafricana. Que nunca se les olvide que esto lo escribieron en donde inició la vida, en la cuna del mundo según las teorías. Por J.R.R. Tolkien, nos quedamos en el capítulo 12, Información secreta. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Yo soy Barbitas, este es el círculo de lectura. Estamos leyendo El Hobbit. Información secreta, capítulo 12. Durante un largo rato, los enanos permanecieron inmóviles, en la oscuridad, ante la puerta, y discutieron, hasta que al final, Thorin habló. Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón, perdón, que ha comprobado ser un buen compañero en nuestro largo camino, y un hobbit de coraje y recursos muy superiores a su talla, y si me permite decirlo, con una buena suerte que excede en mucho la ración común. Ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía. Ha llegado el momento en el que el señor Bolsón gane su recompensa. Estáis familiarizados con el estilo de Thorin en las ocasiones importantes, de modo que no os daré otras muestras, aunque continúo así durante un tiempo. Por cierto, la ocasión era importante, pero Bilbo se impacientó. Por entonces ya conocía bastante bien a Thorin y sabía a dónde iba a parar. Si quieres decir que mi trabajo es introducirme primero en el pasadizo secreto, oh Thorin, escudo de roble, hijo de Thrain, que tu barba sea todavía más larga, dijo malhumorado. Dilo así de una vez y se acabó. Podría rehusarme. Ya os he sacado de dos aprietos que no creo que estuviesen en el convenio original, y me parece que ya me he ganado alguna recompensa. Pero a la tercera va la vencida, como mi padre suele decir. Y en cierto modo no pienso rehusarme. Tal vez esté aprendiendo a confiar en mi buena suerte, más que en los viejos tiempos. Quiere decir en la última primavera, antes de dejar la casa de la colina. Pero parecía que hubiesen pasado siglos. Sin embargo, creo que iré y echaré un vistazo enseguida para terminar de una vez. ¿Bien? ¿Quién viene conmigo? No esperaba un coro de voluntarios, de modo que no se decepcionó. Fili y Kili parecían incómodos y vacilaban con un pie en el aire. Pero los otros no se inmutaron, excepto el viejo Balin, el vigía, quien había llegado a encariñarse con el hobbit.
Dijo que al menos entraría, y tal vez recorrería también un trecho, dispuesto a gritar socorro si era necesario. Lo mejor que se puede decir de los enanos es lo siguiente. Se proponían pagar con generosidad los servicios de Bilbo. Lo habían traído para hacer un trabajo que les desagradaba, y no les importaba cómo se las arreglaría aquel pobre y pequeño compañero, siempre que se llevara a cabo la tarea. Hubieran hecho todo lo posible por sacarlo de apuros si se metían ellos, como en el caso de los ogros, al principio de la aventura, antes de que tuviesen una verdadera razón para sentirse agradecidos. Así es, los enanos no son héroes, son gente calculadora, con una idea precisa del valor del dinero. Algunos son ladinos y falsos, bastante malos tipos, y otros, en cambio, son bastante decentes, como Thorin y compañía, si no se les pide demasiado. Las estrellas aparecían detrás de él, en un cielo pálido, cruzado por nubes negras, cuando el hobbit se deslizó por el portón encantado y encontró, sigiloso, en la montaña. Avanzaba con una facilidad que no había esperado. Esta no era una entrada de trasgos, ni una tosca cueva de elfos. Era un pasadizo construido por enanos, en el tiempo que habían sido muy ricos y hábiles. Recto como una regla de suelo, y paredes pulidas, descendía poco a poco y llevaba directamente a algún destino bastante distante en la oscuridad de abajo. Perdón. Al cabo de un rato, Balin deseó buena suerte, y Bilbo se detuvo donde todavía podía ver el tenue contorno de la puerta, y por alguna peculiaridad acústica del túnel, oír el sonido de las voces que murmuraban afuera. Entonces el hobbit se puso el anillo, y enterado por los ecos de que necesitaría ser más precavido que un hobbit, si no quería hacer ruido, se arrastró en silencio hacia abajo, abajo en la oscuridad. Iba temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda, en la cara menuda. Ya era un hobbit muy distinto al que había escapado corriendo de bolsón cerrado, sin un pañuelo de bolsillo. No tenía un pañuelo de bolsillo desde hacía siglos. Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. Ahora ya estás dentro y vas para allá, Bilbo Bolsón, se dijo. Tú mismo metiste la pata justo a tiempo aquella noche, y ahora tienes que sacarla y pagar. Cielos, qué tonto fui, y qué tonto soy, añadió la parte menos tuc del hobbit. No tengo ningún interés en tesoros guardados por dragones, y no me molestaría que todo el montón se quedara aquí para siempre, si yo pudiese despertar y descubrir que este túnel condenado es el zaguán de mi propia casa. Desde luego no despertó, sino que continuó adelante, hasta que toda señal de la puerta se hubo desvanecido detrás y a lo lejos. Estaba completamente solo. Pronto pensó que empezaba a hacer calor. Es alguna especie de luz lo que creo ver acercándose justo enfrente, allá abajo, se dijo. Lo era. A medida que avanzaba crecía y crecía, hasta que no hubo ninguna duda. Era una luz rojiza de color cada vez más vivo. Era también indudable que hacía calor en el túnel. Jirones de vapor flotaron y pasaron por encima del hobbit, que empezó a sudar. Algo además comenzó a resonarle en los oídos, una especie de burbujeo, como el ruido de una gran olla que galopa sobre las llamas, mezclado con el retumbo de un ronroneo de gato gigantesco. El ruido creció hasta convertirse en el inconfundible gorgoteo de un animal enorme que roncaba en sueños allá abajo, en la tenue luz rojiza frente a él. En ese mismo momento, Bilbo se detuvo. Seguir adelante fue la mayor de sus hazañas. Las cosas tremendas que después ocurrieron no pueden comparársele. Libró la verdadera batalla en el túnel, a solas, antes de llegar a ver el enorme y acechante peligro. De todos modos, luego de una breve pausa, se adelantó otra vez. Y podéis imaginaros cómo llegó al final del túnel. Una puerta muy parecida a la puerta de arriba, por la forma y el tamaño. El hobbit asoma la cabecita. Ante él yace el inmenso y más profundo sótano, o mazmorra de los antiguos enanos, en la raíz misma de la montaña. La vastedad del sótano en penumbras solo puede ser una vaga suposición, pero un gran resplandor se alza en la parte cercana del piso de piedra. El resplandor de Smaug. Ahí yacía un enorme dragón, áureo rojizo, que dormía profundamente de las fauces y nariz, que dormía profundamente. De las fauces y narices le salía un ronquido e hilachas de humo.
pero los fuegos eran apenas unas brasas llameantes, debajo del cuerpo y las patas, y la larga cola enroscada, y todo alrededor, extendiéndose lejos por los suelos invisibles. Había incontables pilas de preciosos objetos, oro labrado y sin labrar, gemas y joyas, y plata, que la luz teñía de rojo. Smaug yacía, con las alas plegadas como un inmenso murciélago medio envuelto de costado, de modo que el hobbit alcanzaba a verle la parte inferior, y el vientre largo y pálido, incrustado con gemas y fragmentos de oro, de tanto estar acostado en ese lecho valioso. Detrás, en las paredes más próximas, podían verse confusamente cotas de malla, y hachas, espadas, lanzas y yelmos colgados. Y ahí, en hileras, había grandes jarrones y vasijas rebosantes de una riqueza inestimable. Bilbo. Decir que Bilbo se quedó sin aliento no es suficiente. No hay palabras que alcancen a expresar este asombro abrumador desde que los hombres cambiaron el lenguaje que aprendieran los elfos. En los días en el que el mundo entero era maravilloso, Bilbo había oído antes relatos y cantos sobre tesoros ocultos de dragones, pero el esplendor, la magnificencia, la gloria de un tesoro semejante, no había llegado nunca a imaginarlos. El encantamiento lo traspasó y le colmó el corazón, y entendió el deseo de los enanos, absorto e inmóvil, casi olvidando al espantoso guardián, se quedó mirando el oro que sobrepasaba toda cuenta y medida. Contempló el oro durante un largo tiempo, hasta que arrastrado, casi contra su voluntad, avanzó sigiloso desde las sombras del umbral, cruzando el salón hasta el borde más cercano de los montículos del tesoro. El dragón dormía en una cima, una horrenda amenaza aún, ahora. Bilbo tomó un copón de doble asa, de los más pesados que podía cargar, y echó una temerosa mirada hacia arriba. Smaug sacudió un ala, despegó una garra, y el retumbo de los ronquidos cambió de tono. Entonces Bilbo escapó de nuevo, corriendo. Aunque el dragón no despertó, no despertó, no todavía, pero tumbado ahí, en el salón robado, tuvo sueños de avaricia y violencia, mientras el pequeño hobbit regresaba penosamente por el largo túnel. El corazón le saltaba en el pecho, y un temblor más febril que el del deseo le atacaba las piernas. Pero no soltaba el copetón, no soltaba el copón, y su principal pensamiento era: lo hice, y esto les demostrará quién soy, un tendero más que un saqueador. ¿Qué se creen ellos eso? Bien, no volverán a mencionarlo. Y tampoco lo mencionó él. Balin estaba encantado de volver a ver al hobbit, y sentía una alegría que también era de asombro. Abrazó a Bilbo y lo llevó afuera, al aire libre. Era medianoche, y las nubes habían cubierto las estrellas. Pero Bilbo continuaba con los ojos cerrados, boqueando y reanimándose con el aire fresco, casi sin darse cuenta de la excitación de los enanos, y de cómo lo lobaban y le palmeaban la espalda, y se ponían a su servicio. Ellos y todas las familias de los enanos, y las generaciones venideras. Los enanos aún se pasaban el copón de mano en mano y charlaban animados de la recuperación del tesoro, cuando de repente algo retumbó en el interior de la montaña, como si un antiguo volcán se hubiese decidido a entrar otra vez en erupción. Detrás de ellos, la puerta se movió acercándose, y una piedra la bloqueó, impidiendo que se cerrara. Pero desde las lejanas profundidades y por el largo túnel, subieron unos horribles ecos de bramidos y de un andar pesado que se estremecía en el suelo. Chan, chan, chan. Ante esto, los enanos olvidaron su dicha y las seguras jactancias de momentos antes, y se encogieron aterrorizados. Smaug era todavía alguien que convenía recordar. No es nada bueno no tener en cuenta que un dragón vivo, sobre todo si habita cerca. Es posible que los dragones no saquen provecho a todas las riquezas que guardan, pero en general, las conocen hasta la última onza, sobre todo después de una larga posesión, y Smaug no era diferente. Había pasado un sueño intranquilo, en el que un guerrero insignificante del todo en tamaño, pero provisto de una afilada espada y de gran valor, actuaba de un modo muy poco agradable, aún no ligero, y al fin se espabiló por completo. Había un alito extraño en la cueva, podía ser una corriente que venía del pequeño agujero. Nunca se había sentido muy contento con él, aunque era tan reducido, y ahora lo miraba feroz y receloso, preguntándose por qué no lo habría tapado. En los últimos días creía haber oído los ecos indistintos de unos golpes allá arriba. Se movió y estiró el cuello hacia adelante, husmeando. Entonces notó que faltaba el copón. ¡Ladrones! ¡Fuego! ¡Muerte! Nada semejante le había ocurrido desde que llegara por primera vez a la montaña.
La ira del dragón era indescriptible. Esa ira que solo se ve en la gente rica que no alcanza a disfrutar de todo lo que tiene y que de pronto pierde algo que ha guardado durante mucho tiempo pero que nunca ha utilizado o necesitado. Smaug vomitaba fuego. El salón humeaba. Las raíces de la montaña se estremecían. Golpeó en vano la cabeza contra el pequeño agujero y enroscando el cuerpo, rugiendo como un trueno subterráneo, se precipitó fuera de la guarida profunda. Cruzó las grandes puertas y entró en los vastos pasadizos de la montaña, palacio, y fue arriba, hacia la puerta principal. Buscar por toda la montaña es atrapar al ladrón y despedazarlo, y pisotearlo, era el único pensamiento de Smaug. Salió por la puerta, las aguas se alzaron en un vapor siseante y fiero, y él se elevó ardiendo en el aire, y se posó en la cima de la montaña, envuelto en un fuego rojo y verde. Los enanos oyeron el sonido de las terribles alas del dragón, y se acurrucaron contra los muros de la terraza cubierta de hierba, ocultándose detrás de los peñascos, esperando, de alguna manera, escapar aquellos ojos terroríficos. Habrían muerto todos si no fuese por Bilbo, una vez más. «¡Rápido, rápido, rápido!», jadeó. «¡La puerta, el túnel, aquí no estamos seguros!». Los enanos reaccionaron, y estaban dentro arrastrándose al interior del túnel, cuando Bifur dio un grito. «¡Mis primos, Bombur y Bofur, los hemos olvidado! Están allá abajo en el valle. Los matará, y también a nuestros ponis, y lo perderemos todo», se lamentaron los demás. «Nada podemos hacer». «Tonterías», dijo Thorin, recobrando su dignidad. «No podemos abandonarlos. Entrad, señor Bolsón y Vali, y vosotros dos, Fili y Kili. El dragón no nos atrapará a todos. Ahora vosotros, los demás, ¿dónde están las cuerdas? ¡Deprisa!». Estos fueron tal vez los momentos más difíciles por los que habían tenido que pasar. Los horribles estruendos de la coladera, de la cólera de Smaug, resonaban allá arriba en las distantes cavidades de piedra. En cualquier momento podría bajar envuelto en llamas, o volar girando en círculo y descubrirlos ahí, al borde del despeñadero, tirando desaforados de las cuerdas. Arriba llegó Bofur, y todo estaba en calma. Arriba llegó Bombur soplando y sin aliento, mientras las cuerdas crujían, y aún todo continuaba en calma. Arriba llegaron herramientas y fardas con provisiones. Y entonces una amenaza se cernió sobre ellos. Se oyó un zumbido chirriante. Una luz rojiza tocó las crestas de las rocas. El dragón se acercaba. Apenas tuvieron tiempo para correr de regreso al túnel, arrastrando y tirando de los fardos, cuando Smaug apareció como un rayo desde el norte, lamiendo con fuego las laderas de las montañas, batiendo con grandes alas en el aire, que rugía como un huracán. El aliento arrasó la hierba ante la puerta y alcanzó la grieta por donde habían entrado a esconderse y los chamuscó. Unos fuegos crepitantes se elevaban saltando y las sombras de las piedras negras danzaban en torno. Entonces, mientras el dragón pasaba otra vez volando, cayó la oscuridad. Los ponis chillaron de terror y rompieron las cuerdas y escaparon al galope. El dragón dio media vuelta, corrió tras ellos y desapareció. «Este será el final de nuestras pobres bestias», dijo Thorin. «Nada que haya visto Smaug puede escapársele. Aquí estamos y aquí tendremos que estar, a menos que a alguien se le ocurra volver a pie hasta el río y con Smaug al acecho». No era un pensamiento agradable. Se arrastraron túnel abajo, estremeciéndose, aunque hacía calor, y el aire era pesado, y allí esperaron hasta que la alba pálida se coló por la rendija de la puerta. Durante toda la noche pudieron oír una y otra vez creciente fragor del dragón, que volaba y pasaba junto a ellos, y se perdía dando vueltas y vueltas a la montaña, buscándolos en las laderas. Los ponis y los restos del campamento le hicieron suponer que unos hombres habían venido del río y el lago, escalando la ladera de la montaña desde el valle. Pero la puerta resistió la inquisitiva mirada, y la pequeña nave de paredes altas contuvo las llamas más feroces. Largo tiempo llevaba ya al acecho sin ningún resultado, cuando el alba enfrió la cólera de Smaug, que regresó al lecho dorado para dormir y reponer fuerzas. No olvidaría ni perdonaría el robo, ni aunque mil años lo convirtiesen en una piedra humeante. Él seguiría esperando. Despacio y en silencio se arrastró de vuelta a la guarida y cerró a medias los ojos. Cuando llegó la mañana, el terror de los enanos disminuyó. Entendieron que peligros de esta índole eran inevitables con semejante guardián, y que por ahora no serviría de nada abandonar la búsqueda. Pero tampoco podían escapar, como Thorin había apuntado.
Los ponis estaban muertos o perdidos, y Bilbo y los enanos tendrían que esperar a que Smaug dejara de vigilarlos, antes de que se atrevieran a recorrer a pie el largo camino. Por fortuna, conservaban buena parte de las provisiones, que aún podían durarles un tiempo. Discutieron largamente sobre el próximo paso, pero no encontraron modo de deshacerse de Smaug, que siempre había sido el punto débil de todos los planes, como Bilbo se adelantó a señalar. Luego, como ocurre con las gentes que no saben qué hacer ni qué decir, comenzaron a quejarse del hobbit, culpándolo por lo que en un principio tanto les había agradado, apoderarse de una copa y de esperar tan pronto la cólera de Smaug. ¿Qué otra cosa se supone que ha de hacer un saqueador?, les preguntó Bilbo enfadado. A mí no me encomendaron matar dragones, lo que es trabajo de guerrero, sino robar el tesoro. Hiciste hasta ahora lo que creía mejor. ¿Acaso pensabais que regresaría trotando con todo el botín de Thor a mis espaldas? Si vais a quejaros, creo que tengo derecho a dar mi opinión. Tendríais que haber traído 500 saqueadores y no uno. Estoy seguro que esto honra a vuestro abuelo, pero recordad que nunca me hablasteis con claridad de las dimensiones del tesoro. Necesitaría centenares de años para subirlo todo hasta aquí, aunque yo fuese 50 veces más grande, y Smaug tan inofensivo como un conejo. Por supuesto, los enanos se disculparon. Entonces, ¿qué nos propone, señor Bolsón?, preguntó Thorin cortésmente. Por el momento no se me ocurre nada, si te refieres a trasladar el tesoro. Para eso, como es obvio, necesitamos que la suerte cambie y que podamos deshacernos de Smaug. Deshacerse de dragones es algo que no está para nada en mi línea, pero trataré de pensarlo lo mejor que pueda. Personalmente, no tengo ninguna esperanza y desearía de estar vuelta en casa y a salvo. Deja eso por el momento. ¿Qué haremos ahora? Bien, si realmente quieres mi consejo, te diré que no tenemos nada que hacer excepto quedarnos donde estamos. Seguro que durante el día podremos arrastrarnos fuera y tomar aire fresco sin ningún peligro. Quizá pronto sea posible elegir a uno o a dos para que regresen al depósito junto al río y traigan más víveres. Pero entre tanto, y por la noche, todos tienen que quedarse bien metidos en el túnel. Bien, os haré una proposición. Tengo aquí mi anillo y descenderé a este mismo mediodía, pues a esa hora Smaug estará echando una siesta y quizá algo ocurra. Todo gusano tiene su punto débil, como solía decir mi padre, aunque estoy seguro de que nunca llegó a comprobarlo él mismo. Por supuesto, los enanos aceptaron enseguida la proposición. Ya habían llegado a respetar al pequeño Bilbo. Ahora se había convertido en verdadero líder de la aventura. Empezaba a tener ideas y planes propios. Cuando llegó el mediodía, se preparó para otra expedición al interior de la montaña. No le gustaba nada, claro está, pero no era tan malo ahora que sabía que de algún modo lo que esperaba. No era tan malo ahora que sabía de algún modo lo que le esperaba delante. Si hubiese estado más enterado de las mañas astutas de los dragones, podría haberse sentido más asustado y menos seguro de sorprenderlo mientras dormía. El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo, y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior. Lo único que se veía era un resplandor muy tenue. El viejo Smaug está cansado y dormido, pensó. No puede verme y no me oirá. Ánimo, Bilbo. Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que puede dormir con un ojo entornado si tiene algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado, con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible. Cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada, estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda del Smaug. Solo se hacía el dormido, vigilaba la entrada del túnel. Bilbo dio un rápido paso atrás y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces Smaug habló. Bien, ladrón. Te huelo y te siento. Oigo cómo respiras. Vamos, sírvete de nuevo. Hay mucho y de sobra. Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse. Y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. No, gracias, Smaug el tremendo.
replicó el hobbit. No vine a buscar presentes. Solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentos. Yo no lo creía. ¿Lo crees ahora?, dijo el dragón, un tanto halagado, pero escéptico. En verdad, canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad. Oh, Smaug, la más importante, la más grande de las calamidades, replicó Bilbo. Tienes buenos modales para un ladrón y un mentiroso, dijo el dragón. Pareces familiarizado con mi nombre, pero no creo haberte olido antes. ¿Quién eres y de dónde vienes, si puedo preguntar? Puedes. Ya lo creo. Vengo de abajo de la colina, y por debajo de las colinas y sobre de las colinas me condujeron los senderos. Y por el aire, yo soy el que camina sin ser visto. Eso puedo creerlo, dijo Smaug, pero no me parece que te llamen así comúnmente. Yo soy el descubre indicios, el corta telarañas, la mosca de aguijón, fui elegido por el número de la suerte. Hermosos títulos, se mofó el dragón, pero los números de la suerte no siempre la traen. Yo soy el que entierra a sus amigos vivos, y los ahoga, y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. Estos últimos ya no me suenan tan verosímiles, se burló Smaug. Yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas. Yo soy el ganador del anillo y el portafortuna. Yo soy el jinete del barril, prosiguió Bilbo, comenzando a entusiasmarse con sus acertijos. Eso está mejor, dijo Smaug, pero no dejes que tu imaginación se desboque junto contigo. Esta es, por supuesto, la manera de dialogar con los dragones, si no queréis revelarles vuestro nombre verdadero, lo que es juicioso, y tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica, lo que es también muy juicioso. Ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos y a perder el tiempo intentando comprenderla. Había muchas cosas aquí que Smaug no comprendía del todo, aunque espero que sí vosotros, ya que conocéis bien las aventuras de las que hablaba Bilbo. ¿Pusieron atención o no? Sin embargo, pensó que comprendía bastante. Llegó una risa en su malévolo interior. Así pensé anoche, se dijo sonriendo. Hombres del lago. Algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de cubas. Los hombres del lago, o yo soy una lagartija. He bajado por ese camino durante siglos y siglos, pero muy pronto remediaré ese error. Muy bien, jinete del barril, dijo en voz alta. Tal vez tu pony se llamaba Barril. Y tal vez no, aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el tiempo. Permíteme decirte que anoche me comí 6 ponis, y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. Cambio de esta excelente comida, te daré un pequeño consejo. Solo por tu bien. No hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo. ¿Enanos?, dijo Bilbo fingiendo sorpresa. No me hables, dijo Smaug. Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un pony cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón jinete del barril. No me importa si vuelves y se lo dices a todos ellos de mi parte. Pero no le dijo Bilbo que había un olor desconcertante que no alcanzaba a reconocer. El olor de hobbit. Supongo que conseguiste un buen precio por aquella copa anoche, ¿no?, continuó. Vamos, ¿lo conseguiste? Nada de nada. Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron afuera escondidos. Que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo no miro. Y todo para ellos. ¿Y tendrás una parte equitativa? No, no lo creas. Considérate afortunado si sales con vida. Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo de Smaug lo buscaba en las sombras, relampagaba atravesándolo. Se estremecía de presa cabeza. Y él sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse tal cual era, y decir toda la verdad de Smaug. En realidad, corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Pero juntó coraje y habló otra vez. No lo sabes todo, oh Smaug el poderoso, dijo. No solo el oro nos trajo aquí. ¡Ja! Admites el nos, rió Smaug. ¿Por qué no dices nos los 14 y asunto concluido, señor número de la suerte? Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizás no pierdas de todo el tiempo. No sé si pensaste que aunque pudieses robar el oro, poco a poco, en unos 100 años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos, y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña, ni de mucha utilidad en el bosque, bendita sea. Nunca has pensado en el botín. Una 14ª parte, o algo parecido, fueron los términos, ¿eh? Pero ¿qué hay acerca de la entrega?
¿Qué acerca del acarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peajes? Y Smaug rió con fuerza. Tenía un corazón astuto y malvado, y sabía que estas conjeturas no iban mal encaminadas, aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes, y que la mayor parte del botín iría a parar a la ciudad junto a la ribera, que cuando él era joven se había llamado Esgaroth. Apenas me creeréis, pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado. Hasta entonces todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro, y menos cómo llevarían la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a Bolsón Cerrado, bajo la colina. Bum, bum. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. Habían olvidado los enanos también este punto importante, o habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo. La charla de un dragón causa ese efecto en la gente de poca experiencia. Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia, pero la personalidad de Smaug era en verdad irresistible. Puedo asegurarte, le dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, que Lolo fue solo una ocurrencia tardía. Vinimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y en el viento, por venganza. Seguro que entiendes, oh Smaug, el acaudalado invalorable, que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos. Entonces sí que Smaug rió de veras, un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo, mientras allá arriba en el túnel, los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hobbit había tenido un súbito y desagradable fin. ¡Venganza!, bufó, y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago escarlata. ¡Venganza!, el rey bajo la montaña muerto. ¿Y dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza? Gideon, señor del valle, ha muerto, y yo me he comido a su gente como un lobo entre ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero, y nadie se atreve a resistir. Yo derribé a los guerreros de antaño, y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno, ahora soy viejo y fuerte. Fuerte, fuerte, ladrón de las sombras, gritó relamiéndose. Mi armadura es como 10 escudos, y mis dientes son espadas, mis garras lanzas y mi cola un rayo, y mis alas un huracán, y mi aliento, muerte. Siempre entendí, dijo Bilbo chillado, en un asustado chillido, que los dragones son más blandos por debajo, especialmente en esa región del pecho, pero sin duda, alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente. Estas jactancias, tu información es anticuada, espetó. Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de hierro y gemas duras. Ninguna hoja puede penetrarme. Tendría que haberlo adivinado, dijo Bilbo. En verdad, no conozco a nadie que pueda compararse con el penetrable señor Smaug. ¡Qué magnificencia! Un chaleco de diamantes. Sí, es realmente raro y maravilloso, dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hobbit había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho en la visita anterior, y esperaba impaciente la oportunidad de mirar más de cerca por razones particulares. El dragón se revolcó. Mira, dijo, ¿qué te parece? Deslumbrante y maravilloso, perfecto, impecable, asombroso, exclamó Bilbo en voz alta. Pero lo que pensaba en su interior era, viejo tonto, ahí el hueco del pecho izquierdo hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa. Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo, dijo, ni robarle un muy necesitado reposo. Capturar ponis de algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores, añadió como observación de despedida, mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo, y aunque él corría pendiente arriba, no se había alejado tanto como para sentirse a salvo antes de que Smaug lanzara el cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna no pudo meter toda la cabeza, las mandíbulas, pero las narices echaron fuego, y por detrás del hobbit,
que casi fue vencido y avanzó a ciegas, tropezando y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo, luego de la astuta conversación con Smaug, pero el dolor del final le había devuelto bruscamente la sensatez. «Nunca te rías de dragones vivos, Bilbo imbécil», se dijo, y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro, y se transformaría en un proverbio. «Todavía no terminaste esta aventura», agregó, y eso fue bastante cierto también. La tarde se cambiaba en noche cuando salió otra vez y trastabilló y cayó desmayado en el umbral. Los enanos lo reanimaron y le curaron las quemaduras lo mejor que pudieron, pero pasó mucho tiempo antes de que los pelos de la nuca y los talones le creciesen de nuevo, pues el fuego del dragón los había rizado y chamuscado hasta dejarle la piel completamente desnuda. Entretanto, los enanos trataron de levantarle el ánimo. Querían que Bilbo les contara enseguida lo que había ocurrido, y en especial, querían saber por qué el dragón había hecho aquel ruido tan espantoso, y cómo Bilbo había escapado. Pero el hobbit estaba preocupado e incómodo, y les contó unas pocas palabras. Pensándolo ahora, lamentaba haberle dicho al dragón algunas cosas, y no tenía ganas de repetirlas. El viejo zorzal estaba posado en una roca próxima, inclinando la cabeza, escuchando todo lo que hablaban. Lo que pasó entonces muestra el mal humor de Bilbo. Recogió una piedra y se la arrojó al zorzal. El pájaro aleteó haciéndose a un lado y volvió a posarse. «¡Maldito pájaro!», dijo Bilbo enojado. «Creo que está escuchando, y no me gusta nada ese aspecto que tiene». «Déjalo en paz», dijo Thorin. «Los zorzales son buenos y amistosos. Este es un pájaro realmente muy viejo, tal vez el último de la antigua estirpe que acostumbraba a vivir en esta región, dóciles a las manos de mi padre y a mi abuelo. Era una longeva y mágica raza, y quizá este sea uno de los que vivían aquí entonces hace un par de cientos de años o más. Algunos hombres del valle entendían el lenguaje de estos pájaros, y los mandaban como mensajeros a los hombres del lago y otras partes. Bien, tendrán nuevas que llevar a la ciudad del lago. Entonces, si eso es lo que pretende», dijo Bilbo, «que supongo que ahí no queda nadie que se preocupe por el lenguaje de los zorzales». «¿Pero qué ha sucedido?», gritaron los enanos. «Vamos, no interrumpas la historia». De modo que Bilbo les contó lo que pudo recordar, y confesó que tenía la desagradable impresión de que el dragón había adivinado demasiado bien todos los acertijos sobre los campamentos y los ponis. «Estoy seguro que sabe de dónde venimos, y que nos ayudaron en la ciudad del lago, y tengo el hondo presentimiento de que podría ir muy pronto en esa dirección. Desearía no haber hablado nunca del jinete del barril. En estos lugares, aún un conejo ciego pensaría en los hombres del lago». «Bueno, bueno, ya no puede enmendarse, y difícil no es cometer un desliz cuando hablas con un dragón. O así he oído decir», lo consoló Balin. «Yo pienso que lo hiciste muy bien, y de todos modos has descubierto algo muy útil, y has vuelto vivo, y eso es más de lo que se puede contar de la mayoría de quienes hablaron con gentes como Smaug. Puede ser una suerte, y aún una bendición, saber que ese viejo gusano tiene un sitio desnudo en el chaleco de diamantes». Aquello cambió la conversación, y todos empezaron a hablar de matanzas de dragones, históricas, dudosas y míticas, y de las distintas puñaladas, mandobles estocadas al vientre, y las diferentes artes, trampas y estratagemas por las cuales tales hazañas habían sido llevadas a cabo. De acuerdo con la opinión general, sorprender a un dragón que echaba una siesta no era tan fácil como parecía, y el intento de golpear o pinchar a uno dormido podía ser más desastroso que un audaz ataque frontal. Mientras ellos hablaban, el zorzal no dejaba de escuchar, hasta que por último, cuando asomaron las primeras estrellas, desplegó en silencio las alas y se alejó volando. Y mientras hablaban y las sombras crecían, Bilbo se sentía cada vez más desdichado e inquieto por lo que podía ocurrir. Por fin los interrumpió. «Sé que aquí no estamos seguros», dijo, «y no veo razón para quedarnos. El dragón ha marchitado todo lo que era verde y agradable, y además ha llegado la noche y hace frío. Pero siento en los huesos que este sitio será atacado otra vez. Smaug sabe cómo bajé hasta el salón y descubrirá dónde termina el túnel. Destruirá toda esta ladera si es necesario, para impedir que entremos, y si las piedras nos aplastan, más le gustará». «Estás muy siniestro, señor Bolsón», dijo Thorin. «¿Por qué Smaug no ha bloqueado entonces el extremo de abajo, si tanto quiere tenernos afuera? No lo ha hecho, o lo habríamos oído». «No sé, no sé.
porque al principio quiso probar a traerme de nuevo, supongo. Y ahora quizá espera porque antes quiere concluir la cacería de la noche. O porque no quiere estropear el dormitorio, si puede evitarlo. Pero preferiría que no lo discutiéramos. Smaug puede aparecer ahora en cualquier momento. Y nuestra única esperanza es meternos en el túnel. Y luego, cerrar bien la puerta. Parecía tan serio que los enanos hicieron al fin lo que decía. Aunque se demoraron en cerrar la puerta. Les parecía un plan desesperado. Pues nadie sabría si podrían abrirla desde adentro. O cómo. Y la idea de quedar encerrados en un sitio cuya única salida cruzaba la salida del guarón, la guarida del dragón, no les gustaba mucho. Además, todo parecía en calma, tanto fuera como abajo del túnel. De modo en que se quedaron sentados dentro un largo rato. No muy lejos de la puerta entró nada y continuaron hablando. La conversación pasó entonces a comentar las malvadas palabras del dragón acerca de los enanos. Bilbo deseaba no haberlas escuchado jamás, o al menos estar seguro de que los enanos eran de verdad honestos, cuando decían que no habían pensado nunca en lo que ocurriría luego de haber obtenido el tesoro. Sabíamos que sería una aventura desesperada, dijo Thorin, y lo sabemos todavía. Y pienso todavía que cuando hayamos ganado, habría tiempo de resolver el problema. En cuanto a lo que es tuyo, señor Bolsón, te aseguro que te estamos más que agradecidos, y que escogerás tu propia 14ª parte, tan pronto como haya algo que dividir. Lo lamento si estás preocupado acerca del transporte. Y admito que las dificultades son grandes. Las tierras no se han vuelto menos salvajes con el paso del tiempo, más bien lo contrario. Pero haremos lo que podamos por ti. Cargaremos con nuestra parte del costo cuando llegue el momento. Créeme o no, como quieras. De esto, la conversación pasó al gran tesoro escondido y a las cosas que Thorin y Varin recordaban. Se preguntaban si estarían todavía intactas allá abajo en el salón las lanzas que habían sido hechas para los ejércitos del rey Baldorthin. Muerto tiempo atrás, cada una con una mojarra forjada 3 veces, y atrás y astas con ingeniosas incrustaciones de oro y que nunca habían sido entregadas o pagadas, escudos hechos para guerreros fallecidos hace tiempo, la gran copa de oro de Thror, de 2 asas, martillada y labrada con pájaros y flores de ojos y pétalos enjollados, cotas impenetrables de malla, de oro y plata, el collar de Girion, señor del valle, de 500 esmeraldas verdes como la hierba, quiso engarzar para la investidura del hijo mayor de una cota de anillos eslabonados que nunca se había hecho antes, pero estaba trabajada en plata pura, con el poder y la fuerza del triple acero. Pero lo más hermoso era la gran gema blanca, encontrada por los enanos bajo las raíces de la montaña, el corazón de la montaña, la piedra del arca de Thrain. La piedra del arca, la piedra del arca, susurró Thorin en la oscuridad, medio soñando con el mentón sobre las rodillas. Era como un globo de 1000 facetas. Brillaba como la plata al resplandor del fuego, como el agua al sol, como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna. Pero el deseo encantado del tesoro ya no animaba a Bilbo. A lo largo de la charla, apenas había prestado atención. Era él que estaba más cerca de la puerta, con un oído vuelto a cualquier comienzo de sonido afuera. Y el otro, atento a los ecos que pudieran resonar por encima del murmullo de los enanos, a cualquier rumor de un movimiento en los abismos. La oscuridad se hizo más profunda, y Bilbo se sentía cada vez más intranquilo. «Cerrad la puerta», les rogó. «El miedo al dragón me estremece hasta los tuétanos. Me gusta mucho menos este silencio que el tumulto de la noche pasada. Cerrad la puerta antes de que sea demasiado tarde». Algo en la voz de Bilbo hizo que los enanos se sintieran incómodos. Lentamente Thorin se sacudió los sueños de encima, y luego se incorporó, y apartó de un punto en pie la piedra que calzaba la puerta. Enseguida todos la empujaron, y la puerta se cerró con un crujido y un golpe. Ninguna traza de cerradura era visible ahora en el costado de la piedra. Estaban encerrados en la montaña. Y ni un instante demasiado pronto. Apenas habían marchado un trecho, túnel abajo, cuando un impacto sacudió la ladera de la montaña con un estruendo de arietes de roble emborados por gigantes. La roca retumbó, las paredes se rajaron, y unas piedras cayeron sobre ellos desde el techo. Lo que habría ocurrido si la puerta hubiese estado abierta, no quiero ni pensarlo. Huyeron más allá, túnel abajo, contentos de estar todavía con vida, mientras detrás y fuera oían los rugidos y truenos de la furia de Smaug. Estaba quebrando rocas, aplastando paredes y precipicios con los azotes de la cola enorme, hasta que el terreno encumbrado del campamento, la hierba quemada, la piedra del zorzal, las paredes cubiertas de caracoles, la repisa estrecha,
desaparecieron con todo lo demás, en un revoltijo de pedazos rotos y una avalancha de piedras astilladas cayó al acantilado, del acantilado al valle. Smaug había dejado su guarida pisando con cuidado, remontando vuelo en silencio, y lo había flotado pesado y lento en la oscuridad, como un grajo monstruoso, bajando con el viento hacia el oeste de la montaña, esperando atrapar desprevenida cualquier cosa que estuviera por ahí, y espiar además la salida del pasadizo que el ladrón había utilizado. En ese mismo momento estalló en cólera, pues no pudo encontrar a nadie ni vio nada, ni siquiera donde sospechaba que tenía que estar la salida. Después de haberse desahogado, se sintió mejor y pensó convencido que no sería molestado de nuevo desde ese lugar. Mientras tanto, tenía que tomarse otra ventaja. Jinete del barril, bufó. Tus pies vinieron de la orilla del agua y sin ninguna duda viajaste río arriba. No conozco tu olor, mas si no eres uno de los hombres del lago, ellos te ayudaron a menos. Me verán y recordarán entonces quién es el verdadero rey bajo la montaña. Se elevó en llamas y partió lejos al sur, hacia el río rápido. Oh, caray. Capítulo 13. Nadie en casa. Mientras tanto, los enanos se quedaron sentados en la oscuridad y un completo silencio cayó alrededor. Hablaron poco y durmieron poco y comieron poco. No se daban mucha cuenta del paso del tiempo y casi no se atrevían a moverse, por eso el susurro de las voces resonaba y se repetía en el túnel. A veces dormitaban y cuando abrían los ojos descubrían que la oscuridad y el silencio no habían cambiado. Al cabo de muchos días de espera, cuando empezaba a sentirse asfixiados y embotados por la falta de aire, no pudieron soportarlo más. Hasta casi hubieran dado la bienvenida a cualquier sonido de abajo que indicase la vuelta del dragón. En medio de aquella quietud, temían alguna diabólica astucia de Smaug y no podían estar ahí sentados para siempre. Thorin habló. «Probemos la puerta», dijo. «Necesito sentir el viento en la cara o pronto moriré. Creo que preferiría ser aplastado por Smaug al aire libre que asfixiarme aquí adentro». Así que varios enanos se levantaron y fueron a tientas hacia la puerta. Pero ahí descubrieron que el extremo superior del túnel había sido destruido y bloqueado por pedazos de roca. Ni la llave, ni la magia a la que había obedecido alguna vez volverían a abrir aquella puerta. «Estamos atrapados», gimieron. «Esto es el fin. Moriremos aquí». Pero de algún modo, justo cuando los enanos estaban más desesperados, Bilbo sintió un raro alivio en el corazón, como si le hubieran quitado una pesada carga que llevaba bajo el chaleco. «Venid, venid», dijo, «mientras hay vida y esperanza, como decía mi padre, y a la tercera va la vencida. Bajaré por el túnel una vez más. Recorrí este camino dos veces cuando sabía que había un dragón al otro lado. Así que arriesgaré una tercera vista, ahora que no estoy seguro. De cualquier modo, la única salida es hacia abajo, y creo que esta vez convendrá que vengáis todos conmigo». Desesperados, los enanos asintieron, y Thorin fue el primero en avanzar junto a Bilbo. «Ahora tener cuidado», susurró el hobbit. «Y no hagáis ruido si es posible. Quizá no haya ningún Smaug en el fondo, pero también puede que lo haga. Que lo haya, no corramos riesgos innecesarios». Bajaron y siguieron bajando. La marcha de los enanos no podía compararse, desde luego, con los movimientos furtivos del hobbit. Y lo seguían resoplando y arrastrando los pies, con ruidos que los ecos magnificaban como un modo alarmante. Pero cuando Bilbo, asustado, se detenía a escuchar una y otra vez, no se oía nada que viniera de abajo. Cuando pensó que estaba cerca del extremo del túnel, se puso el anillo y marchó adelante. Pero no lo necesitaba, pues la oscuridad era impenetrable, y todos parecían invisibles, con o sin anillo. Tan negro estaba todo que el hobbit llegó a la abertura sin darse cuenta. Extendió la mano en el aire y trastabilló, y rodó de cabeza dentro de la sala. Ahí se quedó tumbado de bruces contra el suelo, y no se atrevió a incorporarse, y casi ni siquiera a respirar. Pero nada se movió, no había ninguna luz, y aunque cuando al fin alzó la cabeza despacio, creyó ver un pálido destello blanco encima de él, y lejos, en las sombras. En realidad no había ninguna chispa de fuego de dragón, pero un olor a gusano infectaba el sitio, y Bilbo sentía en la boca el sabor de los vapores. Al cabo de un rato el señor Bolsón ya no pudo resistirlo. Ya no pudo resistirlo más. «¡Maldito seas, Smaug! ¡Tú, gusano!», chilló. «Deja de jugar al escondite. Dame una luz y después cómeme, si eres capaz de atraparme».
Unos ecos débiles corrieron alrededor del salón invisible, pero no hubo respuesta. Bilbo se incorporó y descubrió que estaba desorientado y no sabía por dónde ir. «Me pregunto a qué demonios estará jugando Smaug», dijo. «Creo que no está en casa el día de hoy, o la noche de hoy, o lo que sea. Si Gloin y Oin no prendieron las yescas, quizá podamos tener un poco de luz y echar un vistazo alrededor antes de que cambie la suerte». «¡Luz!», gritó. «¿Puede alguien encender una luz?». Los enanos, claro está, se habían asustado mucho cuando Bilbo tropezó con el escalón y con un fuerte tropetazo entró de bruces en la sala y se habían sentado acurrucándose en la boca del túnel donde el hobbit los había dejado. ¡Chist! Se hicieron como respuesta, y aunque Bilbo supo dónde estaban, pasó bastante tiempo antes de que pudiese sacarles algo más. Pero al fin, cuando Bilbo se puso a pasear el fuego y a vociferar ¡luz!, con una voz aguda y penetrante, Thorin cedió, y Oin y Gloin fueron enviados de vuelta a la entrada del túnel donde estaban los fardos. Al poco rato, un resplandor parpadeante indicó que regresaban, Oin sosteniendo una pequeña antorcha de pino, y Gloin con un montón bajo el brazo. Bilbo trotó rápido hacia la puerta y tomó la antorcha, pero no consiguió que encendieran las otras o se unieran a él. Como Thorin explicó, el señor Bolsón era todavía oficialmente el experto saqueador e investigador al servicio de los enanos. Si se arriesgaba a encender una luz, allá él. Los enanos lo esperarían en el túnel. Así que se sentaron junto a la puerta y observaron. Vieron la pequeña figura del hobbit que cruzaba el suelo alzando la antorcha diminuta. De en cuando, mientras aún estaba cerca, y cada vez que Bilbo tropezaba, llegaban a ver algún destello dorado y oían un tintineo. La luz empequeñeció en el vasto salón, y luego subió alzando en el aire. Bilbo escalaba ahora el montículo del tesoro. Pronto llegó a la cima, pero no se detuvo. Luego vieron que se inclinaba y no supieron por qué. Era la piedra del arca, el corazón de la montaña. Así lo supuso Bilbo por la descripción de Thorin. No podría haber otra joya semejante, ni en ese maravilloso motín, ni en el mundo entero. Aún mientras subía, ese mismo resplandor blanco había brillado atrayéndolo. Luego creció poco a poco hasta convertirse en un globo de luz pálida. Cuando Bilbo se acercó, vio que la superficie titilaba con un centelleo de muchos colores, reflejos y destellos de la ondulante luz de la antorcha. Al fin pudo contemplarla a sus pies y se quedó sin aliento. La gran joya brillaba con luz propia y aún así, cortada y tallada por los enanos que la habían extraído del corazón de la montaña hacía ya bastante tiempo, recogía toda la luz que caía sobre ella y la transformaba en 10,000 chispas de radiante blancura irisada. De repente el brazo de Bilbo se adelantó, atraído por el hechizo de la joya. No podía tenerla en la manita, era tan grande y pesada, pero la levantó y cerró los ojos y se la metió en el bolsillo más profundo. Ahora soy realmente un saqueador, pensó. Pero supongo que tendré que decírselo a los enanos. Algún día. Ellos me dijeron que podía elegir y tomar mi parte. Creo que elegiría esto, si ellos se llevan todo lo demás. De cualquier modo, tenía la incómoda sospecha de que esto, de que eso de elegir y tomar, no incluía esta maravillosa joya, y que un día le traería dificultades. Siguió adelante y emprendió el descenso por el otro lado del gran montículo, y el resplandor de la antorcha desapareció de la vista de los enanos. Pero pronto volvieron a verlo a lo lejos. Bilbo estaba cruzando el salón. Avanzó así, hasta encontrarse con las grandes puertas en el extremo opuesto. Y ahí, una corriente de aire lo refrescó, aunque casi le apagó la antorcha. Asomó tímidamente la cabeza, y atisbando desde la puerta vio unos palillos enormes y el sombrío comienzo de unas amplias escaleras que subían en la oscuridad. Pero tampoco ahí había rastros de Smaug. Justo en el momento en el que iba a dar media vuelta y regresar, una forma negra se precipitó sobre él y le rozó la cara. Bilbo se sobresaltó, chilló, se tambaleó y cayó hacia atrás. La antorcha golpeó en el suelo y se apagó. «Solo un murciélago, supongo y espero», dijo con voz lastimosa. «¿Pero ahora qué haré? ¿Dónde está el norte? ¿El sur? ¿El este o el oeste?». «Thorin, Balin, Oin, Gloin, Fili, Kili», llamó tan alto como pudo. Y el grito fue un ruido débil, imperceptible en aquella vasta negrura. «¡Se apagó la luz! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Socorro!». Por el momento se sentía bastante acobardado. Débilmente los enanos oyeron estos gritos, pero la única palabra que pudieron entender fue «socorro». «¿Qué demonios pasa dentro o fuera?»,
dijo Thorin. No puede ser el dragón, sino el hobbit. No seguiría chillando. Esperaron un rato, pero no se oía ningún ruido de dragón. De verdad, ningún otro sonido que la distante voz de Bilbo. Vamos, que uno de vosotros traiga una o dos antorchas, ordenó Thorin. Parece que tendremos que ayudar a nuestro saqueador. Ahora nos toca a nosotros ayudar, dijo Balin. Y estoy dispuesto. Espero, sin embargo, que por el momento no haya peligro. Glóin encendió varias antorchas más. Y luego todos salieron arrastrándose uno a uno. Y fueron bordeando la pared lo más a prisa que pudieron. No pasó mucho tiempo antes que encontrasen con el propio Bilbo que venía de vuelta. Había recobrado todo su aplomo, tan pronto como viera el papadeo de las luces. Solo un murciélago y una antorcha que se cayó. Nada peor, dijo en respuesta a las preguntas de los enanos. Aunque se sentían muy aliviados, les enfadaba que los hubiese asustado sin motivo. Pero ¿cómo hubieran reaccionado si en ese momento él hubiese dicho algo de la piedra del arca? No lo sé. Los meros destellos fugaces del tesoro que alcanzaron a ver mientras avanzaban les había reavivado el fuego de los corazones. Y cuando un enano, aún el más respetable, siente el corazón el deseo de oro y joyas, puede transformarse de pronto en una criatura audaz y llegar a ser violenta. Los enanos no necesitaban ya que los premiase. Todos estaban ahora ansiosos por explorar el salón mientras fuera posible y deseando creer que por ahora Smaug estará fuera de casa. Todos llevaban antorchas encendidas y mientras miraban a un lado y a otro, olvidaron el miedo y aún la cautela. Hablaban en voz alta y se llamaban unos a otros a gritos a medida que sacaban viejos tesoros del montículo o de la pared y los sostenían a la luz tocándolos y acariciándolos. Phil y Kili estaban de bastante buen humor, viendo que ahí colgaban todavía muchas arpas de oro con cuerdas de plata. Las tomaron y se pusieron a rasguear. Y como eran instrumentos mágicos y tampoco habían sido manejadas por el dragón, que tenía muy poco interés por la música, aún estaban afinadas. En el salón oscuro resonó ahora una melodía que no se oía desde hace tiempo, pero los enanos eran en general más prácticos. Recogían joyas y les atiborraban los bolsillos, y lo que no podían llevar lo dejaban caer entre los dedos abiertos, suspirando. Thorin no era el menos activo. Iba de un lado a otro buscando algo que no podía encontrar. Era la piedra del arca, pero todavía no se lo había dicho a nadie. En ese momento los enanos descolgaron de las paredes unas armas y unas cotas de malla, y se armaron ellos mismos. Un rey en verdad parecía Thorin, vestido un abrigo de anillas doradas y con un hacha de empeña. Chingao por andarme adelantando, ya ven. Y un hacha de empuñadura de plata en el cinturón, tachoneando con las piedras rojas. Señor Bolsón, dijo, aquí tienes tu primer pago de recompensa. Tira tu viejo abrigo y toma este. Enseguida le puso a Bilbo una pequeña cota de malla, forjada para algún joven príncipe elfo tiempo atrás. Era de esa plata que los elfos llamaban Mithril. Con ella iba un cinturón de perlas y cristales, un casco liviano que por fuera parecía de cuero, reforzado debajo por unas argollas de acero y unas gemas blancas en el borde. Fue colocado sobre la cabeza del hobbit. Me siento magnífico, pensó, pero supongo que he de parecer bastante ridículo. ¿Cómo se reirían allá en casa, en la colina? Con todo, me gustaría tener un espejo a mano. Pero aún así, el hechizo del tesoro no pesaba tanto sobre el señor Bolsón como sobre los enanos. Bastante tiempo antes de que los enanos se cansaran de examinar el botín, él ya estaba aburrido y se sentó en el suelo, y empezó a preguntarse nervioso cómo terminaría todo. Daría muchas de estas preciosas copas, pensó, por un trago de algo reconfortante en un cuerpo cuenco de madera de Beorn. ¡Thorin!, gritó. ¿Y ahora qué? Estamos armados. ¿Pero de qué sirvieron antes las armaduras contra Smaug el Terrible? El tesoro no ha sido recobrado aún. No buscamos oro, sino una salida, y hemos tentado demasiado a la suerte. Estás en lo cierto, respondió Thorin, saliendo de su aturdimiento. Vámonos, yo los guiaré. Ni en mil años podré olvidar los laberintos de este palacio. Luego llamó a los otros, que empezaron a agruparse, y sosteniendo altas las antorchas atravesaron las puertas, no sin echar atrás miradas ansiosas. Habían vuelto a cubrir las mallas resplandecientes con las viejas capas y los cascos brillantes con los capuchones harapientos, y uno tras otro seguían a Thorin. Una hilera de lucecitas en la oscuridad que a menudo se detenían cuando los enanos escuchaban temerosos, atentos a cualquier ruido que anunciara la llegada del dragón. Aquel, aunque el tiempo había pulverizado o destruido los adornos antiguos, y aunque todo estaba sucio y desordenado con las idas y venidas del monstruo, Thorin conocía cada pasadizo y cada recoveco.
Subieron por largas escaleras y torcieron y bajaron por pasillos anchos y resonantes. Volvieron a torcer y subieron aún más las escaleras. De nuevo aún más escaleras, talladas en la roca viva. Eran lisas, amplias y regulares. Y los enanos subieron y subieron, y no encontraron ninguna señal de criatura viviente. Solo unas sombras furtivas que huían de la proximidad de la antorcha, estremecidas por las corrientes de aire. De cualquier manera, los escalones no estaban hechos para las piernas de un hobbit, y Bilbo empezaba a sentir que no podía seguir así mucho más, cuando de pronto el techo se elevó. Las antorchas no alcanzaban ahora a iluminarlo. Lejos, allá arriba, se podía distinguir un resplandor blanco que atravesaba una abertura, y el aire tenía un olor más dulce. Delante de ellos una luz tenue asomaba por unas grandes puertas medio quemadas, y que aún colgaban torcidas de los goznes. «Esta es la gran cámara de Thror», dijo Thorin, «el salón de fiestas y de reuniones. La puerta principal no queda muy lejos». Cruzaron la cámara arruinada. Las mesas estaban pudriendo allí. Sillas y bancos yacían patas arriba, carbonizados y carcomidos. Cráneos y huesos estaban tirados por el suelo entre jarros, cuencos, cuernos de beber, destrozados y polvo. Luego de cruzar otras puertas en el fondo de la cámara, un rumor de agua llegó hasta ellos, y la luz grisácea de repente se aclaró. «Ahí está el nacimiento del río rápido», dijo Thorin. «Desde aquí, corre hacia la puerta. Sigámoslo». De una abertura oscura en la pared de roca, manaba el agua hirviendo, y fluía en remolinos por un estrecho canal que la habilidad de unas manos ancestrales había excavado, enderezado y encauzado. A un lado se extendía una calzada pavimentada, bastante ancha como para que varios hombres pudieran marchar de frente. Fueron deprisa por la calzada, y aquí que luego fue un recodo, la clara luz del día apareció ante ellos. Ahí, delante se levantaba un arco elevado, que aún guardaba los fragmentos de unas obras talladas, aunque deterioradas, ennegrecidas y rotas. Y un sol neblinoso enviaba una pálida luz entre los brazos de la montaña, y unos rayos de oro caían sobre el pavimento del umbral. Un torbellino de murciélagos arrancados de su letargo por las antorchas humeantes revoloteaba sobre ellos, que marchaban a saltos, deslizándose sobre piedras que el dragón había alisado y desgastado. Ahora el agua se precipitaba ruidosa, y descendían espumas hasta el valle. Dejaron caer las antorchas pálidas, y miraron asombrados. Habían llegado a la puerta principal, y Valle estaba ahí afuera. «Bien», dijo Bilbo, «nunca creí que llegaría a mirar desde esta puerta, y nunca creí estar tan contento de ver el sol de nuevo y sentir el viento en la cara. Pero uff, este viento es frío». Lo era. Una brisa helada soplaba del este con la amenaza del viento incipiente. Se arremolinaba sobre los brazos de la montaña y alrededor, bajando hasta el valle, y suspiraba por entre las rocas. Después de haber estado tanto tiempo en las sofocantes profundidades de aquellas cavernas encantadas, Bilbo y los enanos titiritaban al sol. De pronto Bilbo cayó en la cuenta de que no solo estaba cansado, sino también muy hambriento. «La mañana de estar ya bastante avanzada», dijo, «y supongo que es la hora del desayuno, si hay algo para desayunar, pero no creo que las puertas de Smaug sean el lugar más apropiado para ponerse a comer. Vayámonos a un sitio donde estemos un rato tranquilos». «De acuerdo», dijo Balin, «creo que sea donde tenemos que ir, al viejo puesto de observación al borde sudeste de la montaña». «¿Está muy lejos?», preguntó el Lord Hobbit. «A unas 5 horas de marcha, yo diría. Será una marcha dura. La senda de la puerta a la de la izquierda del arroyo parece estar toda cortada. Pero mira ahí abajo. El río se tuerce de pronto al este del valle, frente a la ciudad en ruinas. En este punto una vez un puente que llevaba unas escaleras empinadas a la orilla a la derecha. Y luego, a un camino que corría hacia la colina del cuerpo. Ahí hay, o había, un sendero que dejaba el camino y subía hasta el puesto de observación. Una dura escalada también, aun si las viejas gradas están todavía ahí». «Señor», gruñó el hobbit, «más caminadas y escaladas sin desayuno. Me pregunto cuántos desayunos y otras comidas habremos perdido dentro de este agujero inmundo, que no tiene relojes ni tiempo. En realidad habían pasado 2 noches, y el día entre ellas, y no por completo sin comida, desde que el dragón destrozara la puerta mágica. Pero Bilbo había perdido la cuenta del tiempo. Para él, tanto podía haber pasado una noche como una semana de noches». «Vamos, vamos», dijo Thorin riéndose. Se sentía más animado y hacía sonar las piedras preciosas que tenía en los bolsillos. «No llames a mi palacio un agujero inmundo. Espera que esté limpio y decorado». «Eso no ocurrirá hasta que Mago haya muerto», dijo Bilbo, sombrío. «Mientras tanto, ¿dónde está?».
Daría un buen desayuno por saberlo. Espero que no esté allá arriba en la montaña observándonos. Esa idea inquietó mucho a los enanos y decidieron enseguida que Bilbo y Balin tenían razón. Tenemos que alejarnos de aquí, dijo Dori. Siento como si me estuviesen clavando los ojos en la nuca. Es un lugar frío e inhóspito, dijo Bombur. Puede que haya algo de beber, pero no veo indicios de comida. En lugares así, un dragón está siempre hambriento. Adelante, gritante, gritaron los otros. Sigamos la senda de Balin. A la derecha, bajo la muralla rocosa. No había ningún sendero y marcharon penosamente entre las piedras por la ribera izquierda del río. Ni en la desolación ni el vacío pronto se sintieron otra vez desanimados. Aún el propio Thorin. Llegaron al puente del que Balin había hablado y descubrieron que había caído hacía tiempo. Y muchas de las piedras eran solo unos cascajos en el arroyo ruidoso y poco profundo. Pero vadieron el agua sin dificultad y encontraron los antiguos escalones y treparon por la alta ladera. Después de un corto trecho dieron con el viejo camino. No tardaron en llegar a una cañada profunda, resguardada entre las rocas. Ahí descansaron un rato y desayunaron como pudieron, sobre todo cram y agua. Si queréis saber lo que es un cram, solo puedo decir que no conozco la receta, pero parece un bizcocho, nunca se estropea. Dicen que tiene mucha fuerza nutricia, y en verdad no es muy entretenido y muy poco interesante, excepto como ejercicio de las mandíbulas. Los preparaban los hombres del lago para los largos viajes. Luego de esto siguieron caminando y ahora la senda iba hacia el oeste, alejándose del río, y el lomo de la estribación montañosa que apuntaba al sur se acercaba cada vez más. Por fin alcanzaron el sendero de la colina, subían una pendiente abrupta y avanzaron lentamente uno tras otro hasta que caída la tarde, llegaron al fin a la cima de la sierra y vieron el sol invernal que descendía en el oeste. El sitio en que estaban ahora era llano y abierto, pero en la pared rocosa del norte había una abertura que parecía una puerta. Desde esta puerta se veía un extenso escenario al sur, al este y al oeste. Aquí, dijo Balin, en los viejos tiempos teníamos casi siempre gente que vigilaba, y esa puerta de atrás lleva una cámara excavada en la roca, un cuarto para el vigía. Había otros sitios semejantes alrededor de la montaña, pero en aquellos días prósperos la vigilancia no parecía muy necesaria, y los guardias estaban quizá demasiado cómodos. En fin, si nos hubieran advertido a tiempo que la llegada del dragón, todo habría sido diferente. Pero no obstante, aquí podemos quedarnos escondidos y al resguardo por un rato y ver mucho sin que nos vean. De poco servirá si nos han visto venir aquí, dijo Dori, que siempre estaba mirando hacia el pico de la montaña, como si esperase ver ahí a Smaug posado como un pájaro sobre un campanario. Tendremos que arriesgarnos, dijo Thorin. Hoy no podemos ir más lejos. Bien, bien, gritó Bilbo y se echó al suelo. En la cámara de la roca había lugar para 100. Y más adentro, otra cámara más pequeña, más protegida del frío, de fuera. No había nada en el interior y parecía que ni siquiera los animales salvajes habían estado alguna vez ahí en los días del dominio de Smaug. Todos dejaron las cargas y algunos se arrojaron al suelo y se quedaron dormidos. Pero otros se sentaron cerca de la puerta y discutieron los planes posibles. Durante toda la conversación volvían una y otra vez al mismo problema. ¿Dónde estaba Smaug? Miraban al oeste y no había nada. Al este y no había nada. Al sur y no había ningún rastro del dragón. Aunque ahí revoloteaba una bandada de muchos pájaros. Se quedaron mirando perplejos, pero aún no habían llegado a entenderlo cuando asomaron las primeras estrellas frías.